Carla María Galis llegó desde Juigalpa este lunes a realizarse una endoscopía en el hospital en Infonseca. Asegura que desde hace algún tiempo viene padeciendo de gastritis y, por recomendación de su médico, era necesario este tipo de exámenes especializados. Bueno, yo pasé en consulta y siempre en mi clínica, pues donde soy asegurada, me decían que parecía gastritis, pero la doctora me dijo que para estar más segura, si es realmente de la gastritis, me mandó a hacer este endoscopía, a ver qué resulta. Como ella, más de 30 mujeres de diversas zonas del país tuvieron la oportunidad de realizarse este tipo de exámenes en una jornada especial realizada en saludo al Día de la Mujer. Un estudio muy importante, ¿verdad? Ante el incremento de enfermedades del tubo digestivo, tanto benigna como maligna, ¿verdad? Y es importante realizar el monitoreo, la exploración en búsqueda, en la búsqueda activa de estas enfermedades, sobre todo los cánceres, ¿verdad? El tubo digestivo. En un centro privado, este tipo de estudios ronda los $100 y en el caso de las endoscopías bajas, su valor sobrepasa los $200. En el sistema de salud público de Nicaragua, estos exámenes especializados se realizan de forma gratuita. Completamente gratuito, ¿verdad? Para toda la población de aquí de Managua, de aquí de nuestro hospital, de las instituciones de atención primaria, ¿verdad? Todo el que haga indicación de estudio, se programa su cita y se le hace prácticamente en menos de una semana de que se hace la indicación. Las autoridades médicas recomiendan hacer este tipo de exámenes cuando haya síntomas o dolores estomacales, sobre todo en aquellas personas que tengan en su historial familiar pacientes con cáncer. Con imágenes de Agenor Obando les informó Jimmy Altamirano.